Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos aquí a Sergio Valadez Mateos, que es arquitecto por la Universidad de Sevilla y que fundó su estudio en la ciudad de Ronda, en Málaga, en el 2008. Ha trabajado en un mogollón de proyectos, pero hoy se va a centrar en uno. Además, es profesor en el curso de experto universitario en patrimonio cultural y turismo en ciudades históricas en la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Hoy nos va a hablar de una consolidación que a mí me parece increíble, que es la cavea del Teatro Romano de Hacinipo en la ciudad de Ronda. Este enclave arqueológico es una de las grandes joyas arquitectónicas y arqueológicas que tienen. Y yo ya lo estaba hablando con él justo antes de que os conectéis, de que tiene muy buena pinta de ir a hacer una visita. Así que, bueno, no quiero robar mucho más tiempo, ¿vale, Sergio? Porque quiero dejarte todo el tiempo posible. Ya sabes que a menos cuarto te aviso por si acaso te estás extendiendo. Y como siempre, por favor, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagados para que no haya interrupciones durante eso, los 45-50 minutos que va a durar su intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas que tengáis las podéis ir escribiendo en el chat y yo se las voy a leer al final y él nos las va a responder. Así que lo dicho, te cedo el testigo, Sergio. Muy bien, pues muchas gracias, Bea, por esta presentación y gracias sobre todo a Hispania Nostra, bueno, en primer lugar por tener esta iniciativa que me parece muy interesante y en segundo lugar por haberme invitado y haber mostrado, bueno, interés en el Teatro Romano de Hacinipo y en la obra que hemos realizado en ella. Bueno, para los que no conozcáis la ciudad romana de Hacinipo, Hacinipo es un enclave arqueológico, como bien ha dicho Bea, que está situado en el término municipal de Ronda, que esto es la provincia de Málaga, en el sur. Está un poco al límite noroeste de la provincia, lindando con la provincia de Cádiz. Y bueno, tenemos la suerte en Ronda de tener este yacimiento que está en una zona que, bueno, ha sido habitada desde siempre, ¿no? Ya hay algunos indicios de que estuvo ocupada en el Neolítico, en la Edad del Cobre, en la Edad del Bronce. De hecho, hay algunas cabañas justo en el enclave. No voy a extenderme mucho en el tema de la historia, pero sí que voy a contar algunas curiosidades, como que, bueno, la ciudad, esta foto que veis ahora mismo, sería la meseta donde se sitúa la ciudad romana de Hacinipo. Veis que, bueno, tenemos aquí la meseta completa y este elemento que surge aquí en la parte principal sería el teatro. El hecho de que Hacinipo tenga esa historia tan dilatada en el tiempo explica un poco por qué el teatro se encuentra en la zona más elevada de la meseta, ¿no? Lo habitual hubiera sido que, bueno, cuando llegaban los romanos y empezaban a, digamos, a construir una ciudad, pues ya sabemos todo que hacían el cardo y el decumano, que eran dos ejes perpendiculares, uno norte-sur y otro este-oeste, y en el centro pues establecían el foro y los principales edificios. En este caso en concreto, Hacinipo tiene la peculiaridad de que el teatro está situado en la zona más alta, que veis que esto se encuentra dentro de la serranía de Ronda, esta montaña que veis aquí al final con nieve de Sierra Nevada. Detrás de eso estaría la Costa del Sol, y ya veis que es un punto evidentemente estratégico con una potencialidad defensiva importante, ¿no? Que yo creo que al final es la base de la constitución de casi todas las ciudades de esta época, ¿no? Esto además, el hecho de que el teatro esté situado en esta parte, yo creo que tiene mucho que ver con esta intención de propagandística, ¿no? Y de este efecto de decir, aquí está Roma, ¿no? Es la manera, yo creo, en la que, porque el teatro resulta que es un elemento, aparte de que por sus grandes dimensiones se ve desde casi toda la serranía, ¿no? Entonces yo creo que era un gesto importante del imperio para decir Roma está aquí. La ciudad de Hacinipo fue una ciudad que en realidad tuvo una vida bastante corta porque
Bueno, a pesar de que a lo largo de la historia, bueno, siempre ha habido allí algún tipo de ocupación, fue en la época de la República y más concretamente en el Alto Imperio, en el siglo I, cuando la ciudad empezó a crecer. Entonces, bueno, muestra de que la ciudad de Afinipo era una ciudad importante es que acuñaba su propia moneda, que como podemos ver aquí, y además se trataba de una tierra que era muy buena para el cultivo. De hecho, en la moneda pues vemos que una de, de las caras estaba, había un racimo de uva y en otro había parece una espiga como de trigo o de cebada. Esto explica un poco el por qué estos puntitos que vemos a lo largo de la meseta, que son como acopios de restos de la construcción de Afinipo, que nosotros llamamos majanos, que se pueden ver por aquí también, que es, digamos, el residuo del uso agrícola que ha tenido la ciudad de Afinipo desde que fue abandonada hasta los días hasta la actualidad, ¿no? Sabéis que, bueno, hay otra peculiaridad de Afinipo, es que es una ciudad que no ha sido habitada a lo largo del tiempo. Y además tuvo una vida muy corta. Empezó en el siglo I y se tiene constancia de que su abandono fue en torno al siglo IV. Sabemos que fue una ciudad importante y es un poco un enigma porque no se tiene constancia de por qué la ciudad fue abandonada, ¿no? Se piensa en gran parte que es por el que hubo un problema de agua. Nosotros nos encontramos, o sea, de abastecimiento de aguas, porque sabéis que ahora explicaré un poco la formación rocosa de la meseta de Afinipo, que explica un poco también el deterioro y la base de la actuación que hemos llevado nosotros a cabo. Pero aquí vemos que estos montículos, pues son estos majanos de los que hablamos, que como se trataba de una tierra muy fértil, pues desde que Afinipo fue abandonado hasta prácticamente el siglo XX, pues ha sido utilizado por los agricultores de la zona para cultivar. Entonces lo que hacían es que, bueno, los restos del derribo, pues lo amontonaban para tener más superficie de cultivo. Esto es una sección de la meseta de Afinipo que explica un poco o una de las teorías que existen sobre el abandono de la ciudad, porque, bueno, vemos que el teatro se encuentra aquí en el círculo rojo. Afinipo es una meseta formada por una roca caliza, que como sabéis está formada principalmente por carbonato cálcico, que es una roca que es permeable, y luego hay una pequeña lámina de un terreno arcilloso que es impermeable, que hacía que, bueno, que todo el agua que caía en la meseta fuera recogida en la parte inferior, donde actualmente están las termas. Y mediante un sistema de pozos, pues bueno, se procuraba el abastecimiento de la ciudad. Os cuento esto porque es un poco extraño que una ciudad romana, desde el año en que desapareció, el siglo IV, hasta nuestros días no haya sido habitada. Y yo creo que es justamente por este tema. Debió de haber algún movimiento o algún terremoto o alguna cosa, algún movimiento tectónico que hiciera que de repente esa delgada lámina de arcillosa en algún momento se deteriorara y el agua se fuera. Es una de las posibles explicaciones. Y os digo esto porque en realidad el Teatro Romano de Afinipo es un teatro relativamente grande. Tenía una ocupación aproximadamente de unas 2.000 personas. Eso implica que la ciudad debía de ser bastante grande. Como ya hemos visto, tiene una extensión aproximadamente, esa meseta que hemos visto tiene una extensión aproximadamente de unas 32 hectáreas. Entonces, ocurre que, como hemos dicho, la ciudad ha sido un territorio ocupado desde siempre, podríamos decir, pero desde que llega el Imperio Romano en el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV, es el auge, ¿no? Donde se construye todo y donde se construye este teatro romano. Desde ahí hasta prácticamente el siglo XX, que es cuando ya se empiezan a tener datos históricos, no se tiene constancia de que haya habido ningún tipo de ocupación posterior, yo creo que por el tema del agua. Y es por esto que
un yacimiento interesante porque no hay una estratificación histórica, sino que directamente, tal como dejaron los romanos la ciudad, pues así está, ¿no? En concreto, en lo que al teatro se refiere, pues bueno, sabéis que hasta el año 1931, digamos, en España se hizo la primera ley de patrimonio histórico, pues no se declaró este espacio como monumento histórico, artístico. Entonces, claro, ocurre que pues durante todos estos siglos ha estado el yacimiento a merced de, bueno, pues bien de los agricultores o de los habitantes de la zona. Aquí en Ronda se conoce esto como Ronda la Vieja, pero en realidad Ronda tenía su propia ciudad romana que se llamaba Arunda. Esto, digamos que era una ciudad independiente que llamada Finipo, que no tenía en principio mucho que ver. Todo este tiempo, hasta el año 1967, que vemos los antecedentes de Finipo, esta es una fotografía de principios del siglo XX, a lo mejor de los años 30 o 40, donde, como veis, el teatro estaba. Se mantenía más o menos la escena en pie. Veis que la cavea, que es el escenario, está completamente llena de tierra. Y Mariano del Amo, un arqueólogo, historiador, hace las primeras excavaciones que hacen. Estas fotos son también de más o menos de la misma época. Y aquí tenemos una comparativa entre una foto de los años 70, que es la de la izquierda, en blanco y negro. Justo antes de la intervención que se hizo en los años 80, y la foto de la derecha, digamos, que sería es una foto actual, después de la obra que hemos hecho nosotros, pero veis cómo la obra que se hizo en los años 80, en la que Román Fernández Vaca, que, bueno, es un arquitecto referencia a nivel nacional, aquí en Andalucía ha dirigido el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico durante muchos años y bueno, ha ocupado puestos de relevancia en todas las administraciones, incluso en el Ministerio de Cultura ha estado recientemente, que bueno, veis cómo ya tras las excavaciones empezaron a conocer todos los elementos del teatro, incluso se hizo una reconstrucción digamos, de la zona superior, ¿no? Que es la que vemos, aquí vemos cómo en una línea de hormigón se dividió y se dejó claro cuál era la parte, digamos, nueva de la o nueva o reconstruida de la parte original. Entonces, bueno, hasta el año 2017, en realidad, esto por este tema del abandono del que hablo, desde el siglo IV hasta 1980, en realidad no se ha hecho ninguna obra en el teatro romano. Y la obra que hemos hecho nosotros en el año 2021 sería la segunda obra desde que la ciudad estuvo habitada en la época romana. Luego ha habido excavaciones arqueológicas, como digo, en los años 60 por Mariano del Amo y luego en el año 88 y en el 2005. Es decir, que se trata de un espacio que en realidad está bastante virgen y que nosotros pues nos encontramos en este estado. El teatro romano de Asinipo tiene una cualidad interesante y es que era una técnica bastante utilizada ya por los griegos, pero se trata de un espacio que está excavado en la roca. Es decir, se trata de un espacio que los arquitectos llamamos estereotómico, que son aquellos espacios que surgen de quitar la masa, ¿no? De excavar, en este caso en la roca, y luego los espacios tectónicos, que serían los que se construyen mediante, en este caso, fábricas de piedra, ¿no? Entonces, toda la parte de la cavea de abajo, de la orquesta y del escenario, digamos que está excavado, esta propia roca se dice que fue la que se utilizó para luego construir el propio teatro, incluso seguramente parte del resto de las edificaciones de la ciudad. Y la parte de arriba, pues sería, digamos, la zona que ya sí se construyó con fábrica de piedra. Entonces nosotros nos encontramos un espacio que estaba relativamente abandonado. Veis que
había un, bueno, la hierba, la tierra, y estaba como comiéndose realmente el teatro, y era difícil de hacer una lectura de la cávea tal y como la conocemos hoy en día. Esta zona que vemos aquí sería la zona sur, que se ve que por temas de soleamiento, pues bueno, tenía más temas de vegetación, más suciedad y más tierra. Y la zona de norte parecía que estaba un poco más limpia porque estaba más soleada. Aquí vemos cómo claramente en el graderío, pues bueno, no se ve ningún tipo de sillería, sino que está todo excavado. Y en la zona más alta, pues aquí por aquí arriba, sí que vemos algunas estructuras que están, que sí están construidas. He contado antes lo del macizo de roca caliza, porque el problema viene aquí. Digamos que la roca caliza, sabéis que está formada principalmente por carbonato cálcico, que, como sabréis, es soluble al agua. Y entonces ocurre que a un nivel microscópico, ¿no? Pues la piedra, un espacio a la intemperie, 2000 años lloviendo, pues ocurre que la piedra se va disolviendo, se van redondeando los bordes, se van formando pequeñas grietecitas donde se rellena un poco de tierra que viene con el viento. Esta tierra, con la lluvia, llega un día una semilla, va creciendo una planta, esa planta echa unas raíces y esas raíces van empujando y van abriendo la piedra. De manera que, bueno, podéis ver que poco a poco las heladas, que también son importantes porque Acinipo está. Sabéis que está como a 1000 metros de altitud, entonces el tema de la temperatura de las heladas y los veranos son realmente fuertes. Entonces todo este proceso ha sido el que ha ido deteriorando y desdibujando poco a poco la cavea en este caso, como podemos ver. Nos encontrábamos también este que sería el habitus norte, que como veis, por esta parte había una bóveda, que en su momento, pues bueno, se ve que se derrumbó, no está datado la fecha. Y este acceso, que era los habitus, son los accesos laterales por el que entraban los artistas a la orquesta, que es esta parte central. Ahora contaremos cómo se distribuía el teatro. Y bueno, que estaba absolutamente inhabilitada, yo imagino que ya desde tiempos quizás incluso romanos. Y bueno, uno de los objetivos del proyecto nuestro era, además de la consolidación de la cave, de la recuperación de la misma, recuperar esta entrada. A mí me parecía muy interesante recuperar no solamente la arquitectura, o no solamente el edificio, sino también la manera de acceder a él, ¿no? Y tener esa sensación. Aquí tenemos más detalles de la cave, como veis. Luego veremos fotos del estado. Ya remodelado, pero veis que, o recuperado, pero veis que la vegetación era muy abundante y obviamente hacía bastante daño, ¿no? Asociado al tema, al proyecto, pues había una intervención arqueológica donde se hizo un estudio de estos 5 puntos, ¿no? Que eran como la salida de cada una de las escaleras de la cavea. Y en el propio Aditus Norte, que es esta entrada. El Aditus Sur, que es este, sabéis que los teatros romanos, pues bueno, son siempre simétricos, ¿no? Y el Aditus Sur, pues está cegado y se sospecha que ya estuvo cegado por un derrumbamiento, quizá incluso en época romana. Esto no está documentado, esto son, bueno, algunas teorías de los historiadores y arqueólogos locales. Entonces, bueno, se hizo esta excavación arqueológica en la que se esperaba que en cada una de estas escaleras pues hubiera algún tipo de puerta o algún tipo de construcción, que luego no fue así, porque en Acinipo la piedra está ya a flor o sea, está prácticamente a unos 40-50 centímetros de profundidad, cosa que bueno, que si hubo alguna puerta, en un principio no se pudo comprobar. Este es el Aditus Norte, aquí vemos que se reconoce ya la escalera de entrada al Aditus. Y vemos cómo toda esta parte de aquí es lo que se ha excavado y se ha recuperado, o al menos se ha limpiado el acceso. Todo el material que salió de aquí, que era
digamos, el material del derrumbe de la bóveda que había justo aquí encima, pues bueno, se dató, se documentó y se encuentra ahora mismo en una litoteca que está justo en un espacio cercano aquí. Entonces, en el año 2017, a mí me invitan junto a otros dos compañeros arquitectos a hacer una propuesta de cómo hacer la consolidación y la base está en un estudio que había, que el objetivo consistía principalmente en evitar el agua de las escorrentías de la ladera, porque claro, al estar el problema centrado en el deterioro de la piedra debido al tema del agua, en un espacio al aire libre en realidad es bastante complicado. Entonces, se trataba de evitar de alguna forma que al menos el agua de la escorrentía de la ladera cayera dentro del teatro para evitar alguna cantidad de agua y por otra parte, consolidar la cavea de manera que, bueno, aplicarle algún tipo de consolidante que, digamos, restara solubilidad a la piedra y le diera cierto endurecimiento. Porque tenemos el agua que viene de la ladera, que lo corregiremos con un sistema de drenaje, y el agua que cae en la propia cavea, que no hay manera de evitarla, por supuesto, pero sí que tenemos la posibilidad de aplicar productos consolidantes a la piedra para reducir la solubilidad y darle más resistencia a la propia piedra. Se hizo un estudio de pormenorizado de cada una de las zonas y tuvimos hicimos el trabajo de ir como zonificando, digamos, espacios donde la erosión y la pérdida de la integridad física de digamos, del graderío, ¿no? De la cavea, pues en varios niveles, pues era mayor o era menor para establecer así los grados de intervención. Se hizo tanto en la zona de la cavea como en la zona de la orquesta, en el aditus norte, que es esta parte de aquí, incluso en la zona del escenario, ¿no? Del púlpito. Pero esto nos hizo, bueno, pues establecer una serie de tratamientos de limpieza en varios grados, dependiendo de las técnicas que se utilizaban y de la intensidad del trabajo. Entonces, bueno, pues aquí se ve que como por colores se fueron determinando en la zona donde había que actuar más o había que actuar menos. Luego se aplicó un tratamiento consolidante a todo el espacio de la cavea y aplicaron unos morteros de reparación, que son unos morteros de cal, que ahora explicaremos cómo lo planteamos, para finalmente aplicar un tratamiento herbicida para evitar el crecimiento nuevo de plantas y un tratamiento hidrofugante para evitar que el agua penetrara en la roca directamente. Luego aquí ya intuimos cómo es el sistema de drenaje, con una serie de pozos que desviaban todo el agua que venía de la ladera y lo traían a los laterales, ¿no? Vamos a explicar un poco parte por parte cómo se planteó el proyecto y vamos a empezar por el drenaje perimetral. Como hemos dicho anteriormente, pues bueno, el drenaje perimetral va encaminado principalmente a evitar que el agua de la ladera entre dentro del teatro y así evitamos parte del problema. Lo que planteamos nosotros, una vez que teníamos ya el estudio, el topográfico, pues bueno, fue estudiar las pendientes de manera que deberíamos delimitar cuál era digamos, el espacio donde deberíamos de poner ese drenaje perimetral. El diseño que se decidió finalmente fue el de meter una zanja drenante. Podemos ver aquí el detalle, que bueno, como hemos visto aquí, no se ocupa el arco entero del teatro, sino simplemente, pues bueno, esta zona de aquí, que también era simétrica con respecto al centro, y que consistía en meter un tubo drenante con una capa de grava superior, y le colocábamos además una chapa de acero en el borde, como vemos aquí, de manera que el agua cuando caía por la ladera, en caso de que el mantenimiento no fuese suficiente,
o que el tema de la vegetación impidiera, o la tierra impidiera finalmente que el agua no filtrara por esta capa de grava, pues se colocó esta chapa metálica para, digamos, tener también una barrera física por si la otra fallaba. Aquí tenemos un detalle de cómo estaba esto construido, que bueno, tenemos la chapa metálica por un lado, tenemos el tubo drenante que va envuelto en una lámina de PVC impermeable y en un geotextil sobre el cual se echaba la grava. Y finalmente hemos visto aquí que el agua que se recogía por esta zanja drenante finalmente iba a una serie de pozos, que eran pozos simplemente abiertos, donde llegaba el agua, se filtraba en la grava y luego seguía corriendo ladera abajo. Con esto conseguíamos, en principio, pues quitarnos parte del problema, y luego veremos que el resto del problema se hace con la intervención del problema del agua, la intervención en la cavea. Luego hicimos también una limpieza del hiposcaenium, que es la parte de abajo del escenario, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como el escenario. Esto fue una de las partes más divertidas y más interesantes del proyecto, porque hasta el momento, pues bueno, todo esto podéis imaginaros que estaba lleno de vegetación y no se veía prácticamente nada. Entonces nosotros retiramos toda la vegetación y toda la tierra que había y descubrimos que debajo del escenario había un mundo realmente interesante, porque imagino que sabéis que, bueno, el teatro era la gran fiesta de la época romana, era el divertimento principal y el entretenimiento de la ciudad, y además era donde se establecían todas las relaciones sociales. Y bueno, se cuenta que el teatro pues era una actividad donde pues estaba muy trabajada, ¿no? O sea, era muy creativa. Y continuamente, pues en los teatros romanos, pues solían salir animales que salían justo de aquí abajo, o mejor hacían un fuego, sacaban un pájaro, un tigre o alguna historia. Y una de las curiosidades es este espacio que hay aquí, donde parece que hay como un espacio aquí circular y una piedra donde podría caber perfectamente un mástil, porque se dice que los escenarios, pues bueno, tenían sobre esta piedra, montaban un mástil de madera, iban enrollando lo que sería el escenario, iban cambiando de escena en función de cómo se iba desarrollando la historia. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer todo esto, de documentarlo y de consolidarlo, retirar la tierra y aplicar los productos consolidantes. Y sobre todo nos ayudó a entender un poco el funcionamiento de todo esto. Ahí se ven claramente en este espacio cuáles eran todos los elementos de apoyo, cómo estaba prevista la estructura, cómo estaban previstos los desagües. Y tuvimos la suerte y la oportunidad, bueno, pues de estar aquí abajo, que yo creo también que desde que Acinipo fue abandonada tampoco ha habido, o desde la obra, ¿no?, que se hizo aquí en los años 80, esta estructura metálica no la pusimos nosotros. Nosotros simplemente nos dedicamos a reconstruir y a consolidar este espacio. Y seguramente en época romana, donde ahora mismo hay una estructura metálica, pues sería de madera, ¿no? Además se ven las bases de los pilares, que las pudimos ver claramente. Y luego viene la actuación en la cavea, que es la actuación principal. Entonces, el objetivo, como hemos dicho anteriormente, consistía en eliminar, bueno, no se podía eliminar el agua, porque el agua de lluvia que cae directamente sobre la cavea, pues es el que hay, es la que hay. Y lo que sí tratábamos de hacer es endurecer la piedra y limpiarla sobre todo de los restos, e intentar evitar todas las oquedades que había, porque al final las oquedades que hay en la piedra caliza, ahora veremos algún detalle, pues son como pequeños recipientes para que pueda albergar plantas, para que las raíces se desarrollen, para que las heladas, ¿no?, el agua, entre agua, ese agua se hiele y luego con el aumento de volumen del propio hielo siga la ruptura. Entonces, ¿cómo hicimos esto? A ver,
aplicar un tratamiento en un espacio de tanto valor es bastante complicado. Cuando se hizo el estudio, cuando se hizo el proyecto en los años 80, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se llevó una serie de muestras de piedra del propio teatro para aplicarles todos los, o bueno, o estos seis productos, ¿no? Que algunos de ellos son consolidantes, hidrofugantes y o mezcla de ambos. La idea era que obviamente se probaran los productos que había en el mercado, principalmente para ver qué efecto tenían sobre la piedra. Luego se llevaron las muestras, probaron los productos, a los X años, creo que fueron 5, cogieron la piedra, le midieron la dureza que había adquirido con cada uno de esos productos y se observó también cuál era el efecto de ese producto, si había algún cambio, o bien en el color, o bien en la textura, o en el brillo de la piedra. Porque imaginaros bueno, lo delicado del asunto, o imaginaros que al aplicar un producto que no está ensayado, de que no se tiene constancia de cuál puede ser su efecto a los 5 o 10 años, pues imaginaros que cambia el color o que hay algún otro tipo de problema o que el resultado simplemente no es el deseado, que también puede ocurrir. Entonces, lo mismo se hizo con los productos herbicidas y con los productos hidrofugantes. Final, bueno, todos los productos estaban basados en silicato de tilo, que es el producto que normalmente se usa para este tipo de aplicaciones. Y en nuestro caso concreto, finalmente utilizamos uno que estaba diluido en White Spirit al 75%, que fue el producto comercial que directamente el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico nos aconsejaba en estos estudios, ¿no? Entonces, estos son dos pruebas que se hicieron durante la redacción del proyecto. Si os fijáis, es bastante complejo establecer cuál es el límite exacto de aplicación de mortero, porque la idea era, digamos, tapar este tipo de oquedades que se ven. Se trataba de utilizar un material, en este caso, mortero de cal hidráulica, cuya composición es aproximadamente la misma que la de la propia piedra caliza. De hecho, bueno, con los años, un mortero de cal hidráulica se convierte en algo muy parecido a la roca caliza, pero a su vez debía de ser de menor dureza que la de la propia piedra para que en caso de erosión siempre se erosionen primero los materiales más débiles, ¿no? O sea, no sirve de nada colocar un material, pues no sé, tipo hormigón o cualquier otro resina de estas que hay ahora que son realmente duras porque al añadir un material más duro que el existente, el deterioro se va a producir siempre sobre el más débil. Entonces se trataba de elegir un material que tuviera una composición química compatible, como es el mortero de cal, con cal hidráulica aérea, con cal hidráulica natural, y conseguir también un color similar al existente para que la aplicación del mortero no tuviera mucho impacto. Entonces, se trataba de sanar sin reconstruir. Yo siempre digo que el proyecto de la cavea es un proyecto más terapéutico que arquitectónico, donde el arquitecto tiene que hacer un esfuerzo importante por desaparecer, quiero decir, por no. Porque el trabajo, o sea, hay que poner la arquitectura al servicio de la historia y no al revés. Era objetivo desde el principio que la intervención, entre comillas, no se notara. Luego veis que, obviamente, esta zona que está reparada o consolidada no tiene nada que ver con el resto. Pero lo que hicimos fue, pues, cogernos cada una de estas cuñas, que se llaman cunei, entre escalera y escalera, y íbamos haciendo pruebas de mortero en cada una de ellas con el objetivo de conseguir una coloración similar a la existente para que el impacto del mortero fuera el mínimo posible. Obviamente, como estábamos hablando de cales naturales, la coloración la hacíamos modificando el tipo de árido, en realidad. O sea que se escogieron varios tipos de árido de una misma cantera, de diferentes colores,
para generar, digamos, como seis tipos de mortero que finalmente tuvieran la misma gama cromática y se mimetizaran al máximo posible en este caso, ¿no? Obviamente, todos los trabajos fueron manuales, como estamos viendo, con, bueno, pues ya veis, con pequeño material. El material se iba aspirando con aspiradoras, se iba sacando en sacos pequeños, se iba mirando punto por punto, se estudiaba en cada una del graderío cuál era la manera de aplicar el mortero de manera que se viera lo menos posible y resolviera a lo mejor el problema de que el agua se acumulara o de que pudieran hacer raíces o que corrigiera a lo mejor la pendiente de algún escalón que hacía que el agua se mantuviera en ese sitio. Y bueno, poco a poco se fue consolidando la cavea, respetando al máximo todo lo que íbamos viendo. Esto es importante porque, bueno, durante la consolidación de la cavea concretamente hemos visto que hemos ido encontrando elementos singulares en cada uno de los sitios, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que vemos aquí a la izquierda parece ser una especie de palco o un espacio como un poco lo que llamaríamos palco ahora, ¿no? Que sería como un espacio un poco más grande. Aquí a la derecha vemos también otro espacio que además está tallado, que parece que habría ahí algún tipo de sillón, digamos, más especial, por decirlo de alguna manera. Porque, como, bueno, como sabemos, la sociedad romana era muy clasista. De hecho, sabemos que pues, nos vamos aquí al Teatro Romano, está en la parte donde se ponía la orquesta y los artistas. Las clases superiores, las clases altas entraban por aquí, se colocaban en el Balteus, que digamos que sería la primera fila, y luego está la misma cavea, que es esta de aquí, la media cavea. Y la suma cavea la de arriba. Obviamente, pues la de arriba, que es como el gallinero de ahora de los teatros, ¿no? Se colocaba, bueno, pues el pueblo llano, por decirlo de alguna forma. Y las clases superiores se colocaban en la parte baja, más cerca de la escena. Y esta zona donde yo he dicho que se veían ciertas singularidades, que hemos encontrado por aquí algunas de ellas, se ve que estaba reservada porque es el sitio donde posiblemente daban más la sombra de la propia, del propio teatro, del Front Scenae, donde mejor se veía. Entonces, pues seguramente algunas personalidades de la época, o militares o comerciantes que aportaban dinero, porque bueno, parece ser que en la sociedad romana estas obras las hacían los propios, la sociedad, ¿no? O sea, la gente que tenía dinero, todo el mundo aportaba, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fuimos consolidando la cavea hasta ir progresivamente cambiando de aspecto. La idea, yo siempre le decía a los restauradores que estaban trabajando allí que su trabajo iba a estar bien hecho si no se veía, ¿no? Que era como el objetivo que tenemos. Estas fotos están hechas con el mortero recién aplicado y es el único momento en el que se nota. Esta obra tiene ya un par de años, yo he pasado recientemente y la verdad es que queda bastante bien mimetizado. Incluso era una premisa del proyecto que se respetaran la propia estructura de la piedra, es decir, la propia estructura diaclasa, ¿no? O sea, las líneas de fractura de la piedra, porque eso seguramente tenga alguna explicación de cómo se fue deteriorando el teatro, que aunque ahora mismo no conozcamos, pues posiblemente en un futuro, pues sí podamos saberlo, ¿no? Y bueno, con esto hicimos todo el trabajo en la cavea y luego entramos en el Aditus Norte. El Aditus Norte, como he explicado anteriormente, es este de aquí. Una de las que, bueno, lo que hicimos, como he comentado anteriormente, fue retirar todo el material de derrumbe de la propia bóveda que había en el acceso, ponerle una litoteca que había por esta parte y. A mí me hacía especial ilusión recuperar el hecho de entrar, ya no solamente recuperar el espacio, la arquitectura, sino la forma de entrar en el teatro, la forma que tenían las clases altas de la sociedad romana. Bueno, como bien sabéis,
Esto era un poco arriesgado porque sabéis que no hay, digamos, el principio de reversibilidad es un principio que, tanto como el de mínima intervención, que es el principio en el que está basado todo el trabajo que se ha hecho en la cavea, como el principio de reversibilidad, es decir, que todos los elementos añadidos que se ejecuten en el teatro sean o se puedan retirar sin que quede ningún daño en el edificio o en el espacio, pues esto nos llevó a utilizar una construcción nueva, digamos, que sería colocar una escalera de madera sobre la escalera original, que sería esta de aquí, para lo cual nosotros, pues bueno, tiramos primero. Este sería, digamos, el estado original, justo después del estudio arqueológico. Nosotros dispusimos de una capa de grava que nos servía de apoyo. Sobre esa capa de grava apoyamos una serie de rastreles de madera y sobre los rastreles ya pusimos nuestra propia tarima. Por una parte, con esto conseguimos que bueno, sabéis que también hay aquí como un geotextil entre la grava y la piedra de apoyo. Por una parte conseguimos saber claramente que es un elemento contemporáneo que acaba de ponerse ahora mismo, y por otra parte conseguimos el 100% de la reversibilidad, porque veis que no se toca absolutamente la piedra, hay un respeto al 100% por ella, y este elemento nos permite, por un lado, acceder, facilitar el acceso, la accesibilidad y no tocar el edificio. Y bueno, después de todo esto, pues la obra, el teatro, tuvo un cambio importante, sobre todo en la percepción. Yo creo que el aspecto que tiene ahora el teatro, sobre todo, bueno, es un aspecto bastante más cuidado, y yo creo que la trascendencia de este tipo de obras está en plasmar de alguna forma cómo la sociedad se relaciona con su patrimonio, ¿no? Igual que el aspecto que daba anteriormente el Teatro de Arcenipo, cuando tú lo veías que estaba bastante deteriorado y dejado, pues habla bastante de la sociedad en la que estamos, ¿no? De cómo uno cuida a su historia, ¿no? De cómo uno cuida a las persistencias de lo que le llega de sus antepasados. Entonces, bueno, con esto hicimos un mínimo de arquitectura. Yo decía antes que trataba de pasar desapercibido. Obviamente, cuando introduce un elemento nuevo, eso es imposible, pero bueno, se intentó demostrar con este elemento de madera un gesto de delicadeza y de respeto hacia el teatro que creo que se ha conseguido con usando este tipo de materiales. Son materiales que necesitan quizás un poco más de mantenimiento, pero yo creo que es necesario hacerlo así. Entonces, bueno, de alguna forma, ¿no? Este sería el acceso que hemos recuperado, que pues, a mí me gusta pensar que desde hace 2000 años nadie ha entrado por aquí y nosotros hemos conseguido dar este nuevo acceso. Y bueno, aquí vemos cuál ha sido el aspecto final que tiene la piedra. Yo creo que, bueno, no sé si he dicho anteriormente que el presupuesto de la obra es de unos 450.000 euros aproximadamente, y el 80% de todo eso está aquí, está en esta parte. Aquí puede haber, no sé exactamente qué cantidad de mortero, pero en euros pueden ser unos 280.000 euros. Entonces, yo creo que el objetivo, que era que no se notara, se ha conseguido darle al espacio un aire de espacio conservado, que como sabéis, ya que estamos aquí en el ámbito de Hispania Nostra, pues bueno, este edificio
o este espacio estaba anteriormente en la lista roja del patrimonio, porque realmente yo considero también que bueno, tenía todas las características para estar en esa obra. Y justamente con esta Disculpa. intervención, Sergio, pues bueno, nos hemos quedan, conseguido. son menos cuarto justas. Te quedan 5 minuticos, ¿vale? Estoy terminando. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque nada, ya estaba ya un poco resumiendo porque, bueno, lo que se buscaba, que yo creo que es lo que también, bueno, Hispania Nostra habrá valorado a la hora de pasar a la lista verde este espacio, es que, bueno, el espacio, obviamente, con la intervención que se ha hecho, se han respetado los valores y se han potenciado sobre todo, que yo creo que es lo más importante en este tipo de edificios, se ha facilitado la lectura de los valores históricos, artísticos y patrimoniales. Este proyecto, bueno, ha sido un proyecto que yo me siento muy afortunado de haberlo hecho porque, como sabéis, pues, como he contado anteriormente, solamente la intervención de los años 80, que fue un poco la más global, y esta que hemos hecho ahora han sido las únicas que se han hecho posiblemente desde que se construyó el teatro y se abandonó, ¿no? Entonces, bueno, es como una suerte el hecho de que la Consejería de Cultura depositara la confianza en mí y en mi equipo a la hora de hacer este proyecto que, bueno, a mí me ha parecido uno de los proyectos clave en mi carrera y al cual le tengo mucho cariño porque en realidad ha sido un proyecto que se ha hecho con mucho mimo, en el que hemos tenido la suerte de contar con profesionales de primer nivel, tanto los arqueólogos como la constructora, como el equipo de Pedro Gurriarán y Salva García, que son dos arquitectos que hicieron conmigo la dirección de la obra. Y es un proyecto que luego ha tenido cierta repercusión porque, bueno, ha sido publicado en alguna revista como Arquitectura Viva. Y luego se llevó una mención en los premios Málaga de Arquitectura del año pasado, que son los premios que organiza el Colegio de Arquitectos de Málaga. Y con esto, pues yo creo que hemos terminado, Bea. Genial, perfecto. A ver, me coloco ya la cámara, aquí estoy. Voy Así bien de plazo, ¿no? que, perfectísimo. Además, ya he visto bastantes preguntas, así que creo que yo no me entretengo y empiezo a lanzártelas, ¿vale? Bueno, aparte de darte las felicidades, Alejandro dice que una pregunta, que si en España hay algún otro teatro de época romana que haya sido tratado de la misma forma. Bueno, las intervenciones, esto es complicado. Digamos que a lo largo de la historia, yo creo que este edificio o esta intervención refleja bastante fielmente la sensibilidad que hay ahora sobre cómo abordar un proyecto de rehabilitación de un edificio de estas características. Pero no siempre ha sido así. De hecho, la propia intervención que hizo Fernández Vaca antes que la mía, ¿no? Que es esta parte de la coronación de la parte de arriba y la reconstrucción, entre comillas, sería como una consolidación un poco más, vamos a decir, dura, ¿no? O sea, un poco más intensa. Era parte de cómo se actuaba sobre los teatros o sobre el patrimonio en los años 80. Entonces, se ha evolucionado mucho porque en realidad la intervención en el patrimonio es algo que se está estudiando desde hace relativamente poco tiempo. Es una no hay, de hecho, una historia de intervención en el patrimonio, sino que esto es una cosa reciente, desde que las primeras leyes de patrimonio de los años 30, que en España tenemos la ley de patrimonio primera del año 31, en realidad no llevamos ni un siglo haciendo intervenciones en patrimonio, estudiándolas y normalizándolas. Yo sé que otras intervenciones, pues de los años 80, 90 y 2000, son quizá un poco más intrusivas. La sensibilidad ahora es más tendente a este tipo de actuaciones, donde, bueno, se trata de preservar al máximo y de tomarse al pie de la letra, la reversibilidad de todos los elementos nuevos y el principio de mínima intervención, que yo creo que ahí está la clave para que, aunque te equivoques, puedas rectificar, ¿no?
Bueno, yo creo que has contestado, así que voy a seguir, ¿vale? Porque empiezan a llegar. Bueno, si veis que no me da tiempo a leérselas, que yo creo que por tiempo sí, pero por si acaso, nos las podéis retransmitir por correo electrónico y luego se las hago llegar. Bien, pregunta Pedro Aguayo, que me ha quitado la pregunta a mí porque yo también es la que tenía en mente, es que ¿cuál crees que pueden ser los siguientes trabajos a realizar en la ciudad de Acinipo? Bueno, pues afortunadamente, bueno, no sé si es el Pedro Aguayo al que he hecho referencia anteriormente, que es uno de los arqueólogos que hizo las intervenciones en el año, en los años 2000 y en los años 80. Pues como bien sabe Pedro, la Acinipo es una ciudad que está sin excavar. Hay un plan estratégico de intervención en Acinipo, donde lo primero que hay que hacer, obviamente, es un estudio arqueológico profundo, ya con técnicas modernas, porque ahora ya también hay técnicas como los georradar y otro tipo de, digamos, de instrumentación que es no dañina. Y yo creo que lo siguiente sería hacer un estudio arqueológico profundo, no solo de los elementos que ya han sido excavados, sino del resto de la ciudad. O sea, creo que hay un paso importante que sería, bueno, primero preservar lo que tenemos, que es lo que estamos haciendo, y el siguiente paso sería, bueno, hacer un estudio de verdad de cuál es la, de qué, cómo se, cómo es la ciudad de Acinipo, porque hemos visto todos estos majanos a los que hemos hecho referencia al principio, pero en realidad no hay nada excavado. Los propios majanos son elementos que habría que estudiar, ¿no? O sea, ver exactamente qué tipo de restos hay en esos propios majanos. Así que primero una investigación arqueológica bastante profunda y con ese conocimiento que se tenga, tomar una decisión que, bueno, pues debe ser política y social, porque habrá que ver el problema que siempre existe en el tema de las excavaciones arqueológicas es que luego hay que mantenerlo, o si no puede ocurrir lo que ocurrió con Acinipo, ¿no? Que pues estuvo muchos años sin mantenimiento. Entonces, habría que hacer primero un estudio arqueológico no intrusivo o no mucho, y luego tomar una decisión. Yo creo que el patrimonio es una fuente de todo, es una fuente de economía, de turismo, de conocimiento. Y seguramente sea un motor económico de la zona. Ahora que se habla tanto de volver a los pequeños municipios, de volver a abordar el campo, yo creo que el tema de Acinipo sería una cuestión importante en ese tema. Bueno, yo sigo las preguntas, ¿vale? Porque después de esta te dan la enhorabuena otra vez. ¿Y crees que viviremos la emoción de una obra teatral en este enclave, como en Mérida o en Sagunto? Me encantaría. Sí, ¿no? Sí, de hecho, mira, cuando os he enseñado al principio la zona del Hipoescaenium, una de las propuestas que yo le hice a los técnicos de la Junta era, primero, dejar esto visto, porque me parece que ya era un espectáculo, pero no aceptaron la propuesta. Y la segunda sería hacer un estudio serio de cómo era el teatro en aquella época y hacer una representación teatral de una obra clásica al estilo clásico, es decir, utilizando todos estos elementos de abajo y utilizando los telones como se usaban y haciendo una recreación no solamente de la obra en sí, sino de la ejecución de la obra. Que yo creo que ahí hay un campo interesantísimo. Creo que esto no se hace en ningún sitio y sería la bomba, porque ya sería como una experiencia de vivir la historia en primera persona, ¿no? Sería una especie de una vuelta o sea, sentarte en la cávea y ver una obra clásica representada al modo clásico. Sí, totalmente. Bueno, enhorabuena, es una pena no haberlo sabido antes de este logro para poder visitarlo. Hay otra pregunta, que vamos bien de tiempo, es que si sería posible una colaboración entre el IAPH y las universidades andaluzas, especialmente Málaga, para acometer estos trabajos que mencionas. Gracias. Yo creo que es fundamental, además, porque
Al final, el problema de que no se aborden todos estos temas o todas estas obras en el patrimonio, principalmente es el económico, porque no cabe duda que excavar 32 hectáreas de terreno es algo costosísimo. Yo creo que ese es el principal problema y es el freno a excavar cuando se decide o no acometer una excavación. Y yo creo que la parte de la solución, no toda, pero parte de la solución está en las universidades, sin duda, porque ahí tenemos una mano de obra, quizá no totalmente cualificada, pero parcialmente cualificada, que es gratuita o bastante económica, y que sería importante tener esa colaboración, además, para la formación de los propios alumnos también, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una excavación, o sea, o tener una formación teórica de una excavación que hacer una excavación real, ¿no? Como puede ser en una ciudad romana como Cinipo. A mí me parece fundamental. Claro, porque a día de hoy, esta es pregunta mía, ¿qué uso se le da al teatro? Actualmente ninguno, simplemente hay un uso turístico, o sea, hay una visita turística, el teatro está abierto por las mañanas, creo que de 9 a 2 o algo así. Y no se da ningún uso. Fíjate, yo cuando se me encargó el proyecto, hice un anexo de mi propia, sin que nadie me lo pidiera, de mi propia iniciativa, de una propuesta de uso, porque además yo conocí a algunos promotores de espectáculos que estaban muy interesados en poner en valor este espacio. Hice la propuesta, pasó algunos filtros. Sobre todo de la delegación de Málaga, pero luego la Dirección General de Bienes Culturales pues no lo vio apropiado. Yo creo que es un tema, pues como todo, político, o sea, es decir, que haya una intención real detrás de esto me parece importante y luego también obviamente económico, ¿no? Pero creo que es importante que estos espacios se usen no solo por el hecho de usarlo, sino porque el vínculo es importante que exista un vínculo real entre la sociedad y el patrimonio. Y la manera de crear esos vínculos es viviendo, o sea, experimentando el teatro, experimentando el patrimonio y viviéndolo. Entonces, por mi parte, yo considero que es clave que estos edificios se usen y a la vez digo que hay que hacerlo de la manera más cuidadosa posible, porque el miedo de todo esto está en el deterioro, pero bueno, hay hoy en día materiales, técnicas constructivas y maneras de, afortunadamente hay mucha tecnología y hay mucho conocimiento sobre la forma de hacer intervenciones que dañen o nada o muy, muy mínimamente el espacio. Total, porque sí, yo creo que si no se le da uso, esto va a quedar otra vez en el olvido y vamos a volver a empezar. Y hemos gastado el dinero en intervenir para nada. Claro, porque en la medida en la que las personas se relacionan con el patrimonio, ya lo entra el patrimonio a formar parte de la identidad de las personas. Y existe un reclamo social cuando hay algo que se está deteriorando de que se arregle. Porque claro, ¿qué ocurre con Acinipo? Que en realidad, como solo lo visitan los turistas y como es algo así un poco residual, no hay un grupo de personas significativo que reclame su arreglo, ¿no? O su consolidación o su mantenimiento. Y creo que ahí está la clave de esto. Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que ya son y 59, así que nada, para finalizar, lo primero agradecerte mucho tu tiempo, Sergio, por habernos dado un ratito en tu apretada agenda, seguro, y a todos los asistentes que habéis estado ahí al pie del cañón. Recordaros que la semana que viene, el martes 31 de octubre, día antes de festivo, tenemos el siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, dedicado a los seres del patrimonio, y en este caso va a estar Genoveva, ¿vale? Que va a hablar de Javier Tusei y la transición cultural a través de la Dirección General de Bellas Artes. Animaros también a que os suscribáis a nuestro boletín para que podáis estar al tanto de todas las iniciativas que tenemos y recordar que en los próximos días, el jueves, se cierra la inscripción al Congreso de Santiago que tenemos en Santiago de Compostela, ahora en noviembre, así que os animo a que echéis un vistazo a nuestra página web. Por último, recordaros que podéis apoyar todas estas iniciativas que hacemos haciendo socios desde 25 € al año.
Así que nada, muchísimas gracias, Sergio, gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Adiós.